con la línea roja. Tus besos saben tan amargos cuando te ensucias tus labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Es que yo nunca creí que te vería reventando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. Y ahora no me reproches que no sepa darte amor. De Jimena Pereira. Vamos con la línea roja, justamente para hablar con Jimena, para conversar del tema. A ella lo que más le dolió, ¿qué fue ese llamado? Reiterémoslo. 7357656. No, línea roja. ¿Pero qué es lo que le dolió a ella, viejo? Que me vaya a mi país, yo no me quiero ir. Claro, mi país ahora es Chile. Que la Argentina se vaya a su país. ¿Ah? ¿Qué opina usted? ¿A qué número, Jaime? Al 7357656, la línea roja. La línea roja. Vamos, dame 50 segundos, por favor. Hacemos una breve pausa. Estamos de vuelta en rojo. Fama contra fama. 50 segundos a partir de ahora, ¡ya! Pegan 50 segundos y a propósito de lo de María Jimena, que le dijeron que se vaya a su país, nosotros no vamos a dejar que se vaya. El público va a determinar si se tiene que ir del programa. El jurado va a determinar, el público a través del teléfono, sus compañeros cuando tengan que elegir a alguien, pero no la discriminación, ¿no? Mujeres por la Paz enviaron un correo electrónico. Encontramos que el programa es muy interesante y además se supera día a día. Nos es preocupante ciertas opiniones vertidas en algunas opiniones de la línea telefónica. En su mayoría provienen de llamadas telefónicas, sobre todo contra nuestra amiga argentina. Estoy haciendo el resumen. Mujeres por la Paz, aquí nos llegó. La felicitamos por su capacidad y autenticidad como programa. Mujeres por la Paz, toma, ahí está para ti. Mujeres preocupadas por la no discriminación. Ya pues, hablamos el teléfono. Aló, muy buenas tardes, ¿cómo te llamas? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Paso, me llamo Sofía. Sofía. ¿Cómo estáis? Muy bien, pues Sofía. ¿Cuál es Mira, tu opinión? Te hablo de Puente Alto. De Puente Alto. ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que vivió María Jimena en el primer programa cuando le dijeron que se vaya a Argentina? O sea, súper triste sí que se lo haya dicho en el primer programa, pero ¿sabes? Ya. Yo estaba de acuerdo en un principio. Ya. Pero ojo, porque creía que ella, o sea, ella es argentina. Yo pensaba que este programa estaba destinado para talentos chilenos. ¿Ya? O sea, que nosotros estábamos buscando un cantante para proyectarlo y que fuera chileno. Ajá. Y como ella es argentina, pucha, la lata que siempre se dice los argentinos son mejores que los chilenos. ¿Ya? Pues estoy súper nerviosa. Ajá, tranquila. Pero eso no significa que seamos en contra de María Jimena, porque la hace fantástica, es una de las mejores cantantes. Muchísimas junto con gracias. Daniela. Muchas gracias por tu llamado. Ya, chao. Chao. Reiterar que hubo un casting donde participaron más de 2.000 postulantes y quedaron los mejores. Y después se preguntó la nacionalidad. La verdad que no se preguntó al principio. Al principio le dijeron, usted canta, usted baila, ¿cómo lo hace? Queremos escucharlo. Si era norteamericano, si era argentino, si era, anda a saber, chino, japonés, lo mismo. Aló, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Pablo me llamo. Hola, Pablito, te escuchamos.
¿Aló? Te estamos escuchando. Lo único que quiero decir a todos que son súper buenos y que sigan como están, ¿no? Ajá, ¿todo bien? La humildad está al éxito. Oye, ¿qué te pareció lo que le sucedió en el primer programa a María Jimena, que ella lo recuerda como el hecho más desagradable que ha vivido aquí en el programa? Que no le dé importancia. Ya, que no le dé... Detalle, ¿no? Ajá. Gracias. Muchas gracias, pues. Que te vaya muy bien. Más llamados en la línea roja. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen, te escuchamos. Carmen, mira, yo le digo a María Jimena que no haga caso de lo que dice la gente, porque es un perjuicio estúpido. ¿Ya? Y segundo, Jimena, yo la he escuchado en el pub de Puerto Madero. ¿Ya? Para Aero 26. Ajá. Canta estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que no porque seas argentina, no, échatelo al bolsillo y sigue adelante. Muchas gracias por tu llamado.